Parece que la construcción del muro fronterizo con México, la más simbólica promesa de campaña del presidente Trump, está más cerca de materializarse. No en vano, el Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes de Estados Unidos ha aprobado este jueves un proyecto de ley de seguridad fronteriza que incluye 10.000 millones de dólares la construcción del muro. El proyecto de ley, que ha sido propuesto por el presidente del comité, Michael Cohen, ha sido aprobada en una votación en que demócratas y republicanos parecen haber estado sometidos a disciplina de voto. Así, los 18 republicanos que forman parte del comité han votado a favor, mientras que los 12 demócratas han votado en contra de una propuesta de ley que, además de los 10.000 millones de dólares para el muro, incluye 5.000 millones para mejorar los puertos de entrada y agrega 5.000 agentes a la patrulla fronteriza. Asimismo, la legislación, en caso de superar los pasos requeridos para su final aprobación, autorizaría al gobierno federal a reembolsar a los estados hasta 35 millones de dólares por el despliegue de la Guardia Nacional para reforzar la seguridad fronteriza. En primera instancia, habrá de ser refrendada por la Cámara de Representantes, donde los republicanos cuentan con una holgada mayoría. No obstante, la final aprobación del proyecto de ley no se antoja probable, pues también tendrá que ser ratificado por una mayoría de 60 votos en el Senado, cámara en la que los republicanos solo cuentan con una mayoría de 52 escaños. Seguiremos de cerca esta información, sobre todo para saber si finalmente se construye el fastidioso muro de Trump, y sobre todo, para descubrir de qué manera obligará a México a pagarlo. Ojalá que el dichoso muro no lo hagan nunca. Les agradezco su atención. Hasta la próxima.